Mi nombre es Dylan Talero y juego para el Botafogo en Brasil, Río de Janeiro. Bueno, Dylan Talero es un futbolista santandereano en busca de entrar en la historia colombiana del fútbol. Bueno, yo comencé jugando en Bumangués, ahí en el, cerca del estadio del Alfonso López, y fui haciendo trayectoria en Gillomanía, Real Caracolí, donde en Gillomanía jugamos la Copa Yogurcito y quedé goleador en la Copa Yogurcito, siendo eliminados en cuartos de final. Y también fui campeón de la Liga Santandereana con Real Caracolí. En Estados Unidos llegué con 14 años, jugué en Paris Saint-Germain, después de un salto bastante grande al Inter de Miami de David Beckham, fue el primer jugador de la Sub-17 firmando con el Inter. Y gracias a Dios se me presentó la oportunidad de jugar en el equipo de John Textor en Botafogo en Brasil. Yo soy un jugador más de velocidad, un jugador de velocidad que también tiene muy buena técnica. Antes era volante 10, pero como ahora no se juega con el volante 10, me tocó trabajar fuerte para la explosión y al momento de finalizar, matador. La siento muy cerca, ya si Dios quiere el otro año, está muy cerca y vamos con todo a aprovechar eso. La Selección Colombia está en los planes. Primero empezar normal, como siempre, como un estilo sub-20 y ya con ayuda de Dios pasar a la mayor. Bueno, de niño me gustaba mucho un jugador de Santa Fe, Omar Sebastián Pérez. Y ahí ya, cuando fui creciendo, me gustaba muchísimo Cristiano Ronaldo y el fenómeno. Muy bien, muy bien. Contra Brasil y tiene un equipo que juega mucho al contraataque, Luis Díaz. Le falta un delantero y eso está en mis planes también.